Uno. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ivonne Villegas y eres súper bienvenido a este tu programa Enrólate. El día de hoy tenemos como invitado a un coach que ya tuvimos la fortuna de tener como invitado vía radio y por el éxito obtenido y gracias a todos tus comentarios, elegimos traerlo aquí a la televisión. Así es que no me queda más que presentarte al Master Coach Paul Espino. Hola Paul, ¿cómo estás? Hola Ivonne, muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí y por compartir nuevamente todo tu conocimiento. Déjame platicarte, querido amigo, que si tú no nos pudiste transmitir, bueno, más bien escuchar a través de la radio, el día de hoy Paul tiene una dinámica distinta contigo. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a platicar acerca de lo que es la psicomorfología del rostro, pero también te vamos a dar ciertos tips y ya lo vas a ver de forma directa aquí en la pantalla, cómo se hace esto, ¿verdad, Paul? Así es. Hoy va a ser una dinámica distinta, hoy vamos a aprender un poco más acerca de la psicomorfología del rostro y tenemos precisamente en pantalla está cómo se divide precisamente la cara. Tenemos el yin y el yang, es el lado presente y el lado futuro. Y en el rostro tiene diferentes tipos de ángulos. No de ángulos, sino de divisiones. Tienes el lado de las emociones, el lado de la razón. Y lo vamos a ver ahorita en pantalla, si me regalan la siguiente gráfica. Y ahí lo estamos viendo. Tenemos la razón, la emoción y los instintos. El lado yin y el lado yang. El lado pasado y el lado presente. Toda la parte de la frente lo que nos indica es la razón, la inteligencia, cómo es la persona en todo esto. Luego tenemos la parte, la franja de los ojos. La parte de los ojos son las emociones. ¿Qué tan emotiva es la gente, por ejemplo? ¿Qué tantos sentimientos tiene? Y luego la parte baja son los instintos. ¿Qué tan pasional o qué tan romántico podemos ser? Y así como lo vamos definiendo, por ejemplo, labios muy carnosos son muy apasionados, labios delgados son personas muy románticas. Las patitas de gallo a veces pareciera que están sonriendo los ojos. Y cuando están sonriendo los ojos, precisamente es cuando la gente está feliz. A veces pareciera que están sonriendo, pero están para abajo. También tenemos profundidad en los ojos, que puede ser si tenemos alguna circunstancia en cuanto a la edad. Y obviamente la frente, entre más frente, pues más inteligente. Yo ya voy para muy inteligente, entonces vamos haciendo. Okay, bien. Y vamos a ver unas gráficas de unas personas que estuvieron en la guerra. ¿Cómo fue previamente a la guerra, después durante la guerra y después posterior a la guerra? Okay. Esta persona, que se llama Joe Yabala, es un soldado muy joven. Donde puedes ver del lado izquierdo, que es la parte más antigua, antes de entrar a la guerra. Vean el rostro, fíjate en el rostro. Cuando estuvo durante la guerra, que es la foto central donde tiene el bigote, fíjense, por ejemplo, en este caso, la forma de ver, la forma de sus ojos, cómo está sigiloso, cómo está pendiente, está alerta. La boca está más para abajo. Comparen las bocas entre la parte anterior y la parte actual, o la parte durante la guerra, cómo se ven las comisuras para abajo, la boca está más pendiente, hasta la nariz está engrosada, las patas de gallo están más pronunciadas, se está fijando mucho la persona, Joe. Y después cuando está ya en el posterior, cuando pasa la guerra, la mirada está perdida, vean la mirada, vean la boca, vean la frente, cómo se ve, incluso tiene la frente hasta más corta que cuando está en la guerra. Incluso, bueno, yo observo que tiene el tono de piel distinto. Así es, va cambiando. También tiene que ver un poco la iluminación en la foto, pero sí va cambiando. En la primer foto, en la de antes, es una tez un poco más brillosa. Como más hidratada, por decirlo así. Sí. Y ya en la posguerra o después de su guerra, en ese momento ya tiene como más seca, como más deshidratada la piel. Y bueno, también tiene que ver el ancho de la nariz también, es más delgado que está durante la guerra, su frente es menor. Sí. Si nos fijamos en la parte central, la parte media, que es cuando está en la guerra, todo está alerta, todo está pendiente. Y bueno, pues tiene que ver obviamente con lo que estaba viviendo en ese momento, son de la guerra de Irak, sobre todo. Okay. Podemos ver la siguiente imagen, ella es una chica, un soldado. Pero veamos la cara de inocente que tiene antes de la guerra. Y veamos cómo la tiene después de la guerra. No es actual la foto, no es de este momento, pero sí es cuando regresan los soldados de Irak. Entonces vemos a esta soldado
Y podemos ver en la parte central, que es durante la guerra, ahí estamos viendo a una persona que está perdida, a pesar de que está viendo hacia otro lado, los ojos se le ven perdidos, su boca se le ve más pequeña incluso, sí. También los ojos se ven más profundos, como más enfocados en lo que está haciendo. Y después la vemos cuando pasa la guerra, ya cuando regresa de Irak, y vemos un ceño fruncido, un ceño enojado. Imagínense como todo enojado. Lo que puede pasar. Ajá. ¿Qué pudo haber visto? ¿Qué pudo haber vivido en la guerra? Comparemos el antes y el después, o el antes y el ahora. Es muy distinta. Esta chica que pues tuvo a lo mejor la fortuna para ella, ajá, para mí no sería una fortuna estar en la guerra, pero a lo mejor para ella sí, como soldado americano, a veces el nacionalismo es muy importante. Claro. Entonces quizá ella fue afortunada de ir a la guerra, pero ahí estamos viendo un cambio de rostro muy importante, un cambio de rostro donde la verdad se ve que sufrió, y no necesitamos ser muy analistas para darnos cuenta de que sufrió en este caso. De hecho, incluso se ve avejentada. O así sea, es. Si yo entiendo que se va a la guerra, uh-huh, no son tantos años, claro, pero sí se ve un cambio incluso como, no sé, tal vez de unos 10 años. Sí. Yo noto ese cambio importante. Aquí el ceño, muy uh-huh, fruncido, ¿no? Y aquí también como las comisuras, ¿cómo se ven? Las comisuras más tristes. Claro. La nariz, quiero hacer énfasis en la nariz. Okay. La nariz tiene mucho que ver con el poder. Y cuando estamos viendo una nariz, en el caso de Becky, vemos cómo va cambiando la nariz. Okay. Y obviamente el tener armas, el disparar armas o el estar en un lugar, en una situación bélica, obviamente estamos hablando de poder. Claro. Y ahí está reflejado. Las narices, tanto del otro soldado Joe como de Becky, estamos viendo todo esto. O sea, entre más ancha sea una nariz o más pronunciada, ¿cuál es la diferencia? Más ancha. Entre más ancho, más poder. Ok. ¿Y si es afilada hacia el frente? Si es afilada, es como más... cuanto sumiso es, okay, no está, no tiene tanto poder, se deja someter. Ok, ya entendí. Así okay, es. Bien. La lectura de rostro viene del arte chino de la casamentera. Uh-huh. Las casamenteras, cuando querían emparejar precisamente a las parejas, valga la redundancia, lo que hacían era se fijaban en personas con nariz ancha, con nariz delgada. Si el hombre tenía la nariz ancha, buscaban a una mujer con nariz delgada. Si tenía la ceja muy poblada, buscaban a la pareja con ceja muy delgada. Igual los ojos, si tenía mucho el ojo muy grande, buscaban el ojo más pequeño para equilibrar. Okay. Equilibraban las personalidades para así tener un matrimonio duradero, sobre todo. Que eso también nos lo compartías vía radio. Vía radio, así es. Y esta parte, quiero que quede muy claro, porque sí me llegaron varios inbox, sobre todo, acerca de qué era la psicomorfología. ¿Por qué? Porque lo están viendo como si fuésemos en la parte de los coaches, una parte como de magia. Okay. Y sí me gustaría que nos aclararas esa situación. Claro, si no es nada que ver con lo esotérico, eso sí quiero, okay, quiero dejarlo muy claro. Lectura de rostro tiene que ver en una parte científica. Lo que cambia en este caso, o que podemos hacerlo de una forma que pareciera esotérico, es la interpretación que le estamos dando a las cosas. Bien. Yo te puedo decir si la persona sufrió o no sufrió, pero eso es científico, es totalmente científico, no tiene nada que ver con lo esotérico, no estoy leyendo las cartas, las manos, nada de esto. Tiene que ver precisamente, y ahorita lo vamos a ver en un par de fotos más, con un actor que todos conocemos. Bien. En cómo nos estamos comportando, y entonces hacemos una interpretación de los hechos, uh-huh, como si estuviéramos en criminología, pero criminología se basa en otros aspectos. Yo me voy más a lo holístico, que no es esotérico. Lo holístico es, digamos, la parte sensible o del ser que tiene que ver la ciencia. Entonces nos vamos al holístico y hacemos una interpretación. ¿Qué pasa con la psicomorfología? Mucha gente hace nada más, sí, la persona es soñadora, la persona es enojona, la persona es fulanita. Y el chiste de la interpretación, o eso, vamos, a lo que me dedico, uh-huh, tiene que ver con la interpretación. Entonces te digo, oye, estás sufriendo mucho en el presente porque tienes una emoción, entonces veo los ojos, veo una emoción contenida y puede ser que tenga que ver con familia. ¿Por qué? Porque estoy viendo la parte de emociones. Okay. Si tiene que ver con la parte de dinero, se ve en la parte de los instintos. Okay. O si es de la inteligencia o la razón, pues lo ves en la frente. Okay. Entonces, si hacemos una interpretación como tal, nos va a parecer adivinación. No es adivinación, uh-huh, es una interpretación. Ok, ¿cómo apoya la psicomorfología al coach?
Okay. Para poder interpretar el cómo llegar a resultados, el acompañamiento que hacemos como coaches para con los coaches, okay, y entonces llevarlos a ganar. ¿Cómo esta parte de la psicomorfología apoya a? Ok, yo te voy a decir cómo lo manejo. Okay. Aparte de psicomorfología, también utilizo grafología. Bien. Entonces, obviamente necesitas ver la escritura del coach, del coachee. Necesitas ver el rostro en fotografía, no en vivo, porque tenemos microexpresiones que hacen que vaya cambiando. Uh-huh. Entonces, cuando hacemos todo esto, precisamente yo sé si el coachee me está mintiendo, si no me está mintiendo conforme a su rostro, y también conforme a lo que ha pasado en la grafología. Porque ahí te puedes dar cuenta si es una persona introvertida, si es extrovertida, si está muy ensimismado o si es totalmente abierto o transparente. Okay. Entonces, eso es lo que nos va apoyando. Tú puedes saber si el coachee, ya que hiciste empatía, ya que hiciste rapport, una vez terminando el rapport, ¿qué va a pasar? Entonces, yo quiero saber si realmente estoy comunicándome efectivamente con mi coachee. Okay. Entonces, yo le hago una pregunta y yo sé si tiene algo de desagrado, uh-huh, o a lo mejor asco, o a lo mejor tenemos cualquier forma de expresión que no esté siendo como debemos ser en el coaching, transparentemente, o una comunicación efectiva o empatía. Ok, bien. Me están indicando que requerimos hacer un corte. Muy entonces, bien. No te despegues porque vamos a seguir con este tema tan interesante que es la psicomorfología del rostro, que tú lo conoces como lectura del rostro. Así es que no te despegues, seguimos aquí en Enrólate y no nos dejes aquí solitos. Gracias. Gracias.